Ciao a tutti amici di Padel Test, Roberto Cardi, FIP Rise di Frascati e siamo con Juani Rubini. Ciao Juani. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Cómo te sembra questo torneo? ¿Te piace? Sí, es una ciudad que conozco, pero nunca había jugado, es la primera vez, así que nada, feliz de poder jugar acá en Roma este gran torneo. Buona vittoria appena uscito dal campo, com'è finito il risultato? Ganamos 6-2, 6-1 e ora alle 7 giochiamo quartos di finale. Quarto di finale che vedremo contro, probabilmente con chi giocherai contro, sto sai? Contra dos chicos svedesi. Altos, svedesi. Sì. Quindi Adam Olsson e Albin Olsson e Adam Axelsson. Oh, ok. Ellos dos. Sì. Sì, 2-0-1, sì. 2-0-6. Quindi sarà molto strategia da non fare pallonetto perché qui non si può neanche uscire dal campo. Sì, sono molto alti los dos. Vamos a intentar, bueno, adaptarnos a las condiciones de la cancha que está siendo bastante difícil porque hace mucho calor, la cancha sale mucho. Así que nada, ellos son dos jugadores muy altos que le pegan muy fuerte los dos. Así que vamos a intentar agarrarle la vuelta por otro lado. Giocare molto strategicamente, di tattica. Sì, è importante, e más contra los chicos que son muy altos. Yo creo que tenemos que pensar bien la estrategia para hacer y no jugar tanto pallonetto. Sì. Un buon compagno questo che tu con cui stai giocando, che farai coppia in seguito oppure solo occasionalmente per questo torneo? No, casualmente para este torneo. Ah, okay. Me mandó un mensaje Clement, es nuestro primer torneo juntos, así que veremos cómo nos va. Si nos va bien, vamos a ver si podemos jugar algunos torneos más juntos. ¿Habrás un compañero fijo que jugará los próximos torneos? No, todavía no. Ancora no he encontrado la cosa justa. Todavía no lo sé. Venir de la Argentina aquí en Europa y jugar, ¿cómo ha estado para ti? No, yo estoy viviendo en Madrid. Madrid. Yo vivo en Madrid. Sí, nací en Argentina, pero ahora estoy viviendo en Madrid. Entonces me queda más a mano venir a los torneos de acá, de Europa, pero no, es hermoso venir a Europa y hacer lo que más amo, que es jugar al pádel. Senti, Juani, la tua classifica attuale in questo momento? FIP? Sì. Uy, no lo sé, 130. No, más, 180, 170, okay, por ahí creo. Ok, si in questo momento sei iscritto al torneo di Madrid, farai il torneo di Madrid di più uno? No, porque no entro por puntos. Ah, por puntos. ¿Para la cualificación previa? Claro. Claro, claro. Ok. Ci vedremo lì perché io sarò presente anche lì a Madrid, certamente. Che bueno. Sì, sì. Allora, ti faccio un'ultima domanda e un po' di qualche curiosità. La domanda è questa: da quanti anni giochi? Cioè, eri piccolino e poi ci dici quanti anni hai ora? Desde los 3-4 años que juego. Y ahora tengo 17. Ahora en septiembre, el mes que viene, cumplo 18. Una domanda que me nace espontánea. Una azienda, insomma, anche come tra virgolette sane, que punta su di te, è molto, molto bello questo, arrivare alla tua età e comunque avere un brand che comunque ti sceglie per essere testimonial. Ahí no entendí. Va de nuevo. Allora, un'azienda come Sane che prende praticamente ti sceglie come testimonial solamente a 17 anni, a 16 anni, quindi importante no, per te, claro, quindi significa che c'è molta qualità. Ok, no, sì, sì, è importante. Sane è una marca conosciuta a livello mondiale, así que nada, quando recibí la oferta no dudé ni un segundo en aceptarla y en ver qué me proponían y demás, así que bueno, contento por estar con Sane. Ok, ¿y tuoi obiettivi per il futuro? ¿Sobre mi futuro? Sí. Yo creo que ahora es jugar mucho FIP, intentar escalar de a poco consiguiendo puntos y en el ranking, que es muy difícil porque últimamente están todos. El nivel se ha alzado mucho. Sí, está muy alto y hay muchos jugadores de toda Europa, de todo el mundo. Está muy difícil, pero bueno, yo creo que con paciencia y buenos entrenamientos y demás lo vamos a poder lograr. C'è un campione che tu ti sei ispirato già da piccolino e dici io voglio giocare come lui? È Juan Martín Díaz. Ah, sì, io ero fan di Juan Martín desde chiquito. Il tuo allenatore in questo momento? Ne hai un coach? Sì, mio papà mi entrenò tutta la vita e ora sto entrenando in Madrid con Juanma Rodríguez e Agustín Gómez Cilinco.
Ah, ok, perfetto. Noi ti ringraziamo, sei stato gentilissimo a cogliere questa nostra piccola intervista. Ti ringraziamo e buona fortuna per il torneo. Grazie mille. Grazie.